zen eguzki bila ondartzara. Berdadun bikinia eta zekoa kuta. Era joan zen benidor aldera gubakarri gutxita. Inolako erruki gabe inaki azuna joan zen. Sam, como cualquier bien nacido sabe, ostenta el cargo público de mayor relevancia y responsabilidad del mundo conocido y también del desconocido. Allí solo hay gentes iletradas con taparrabos o incluso sin ellos. Es por esto que, siguiendo en el nuevo estilo comparsero de agradecimiento y lealtad institucional hacia Sam, Bilboko Konpartsak inicia ahí una campaña para en Aste Nagusia mandar de vacaciones a ese gran timonel, ese faro y guía, ese gran caudillo, ese alcaldísimo de todos los bilbaínos y bilbaínas que es su Alteza Municipal, don Iñaki Azkuna. Sam entrega su vida por todos nosotras y todas nosotras todos los días del año y es de justicia que al menos en Aste Nagusia le libremos de soportar la visión, la audición y el olfato de las actividades de esos que algunos se empeñan a llamar pueblo, cuando solo son chusma. Bilboko Konpartsak se compromete a organizar y financiar el viaje y la estancia de Sam en cualquier sitio del universo durante esos días. Pero necesitamos ayuda. No se nos ocurre a dónde se le podría enviar a disfrutar de tan merecidas vacaciones. Es por esto que hacemos un llamamiento público a todos los súbditos y súbditas de Sam para que nos den ideas de destinos turísticos. En Aste Nagusia haremos pública la mejor idea recibida y el miércoles a las 7:30, desde el centro del recinto festivo, procederemos a enviar a Sam a las que esperamos sean las mejores vacaciones de su vida, que Dios guarde por muchos años. Esperamos vuestras ideas, él se lo merece. Omentzako tailerrak, pintxo banaketa, konpartzen arteko pintxo lehiaketaren hasiera, ondoren bazkaria eta aurten bai erromeria eta ondoren orkestarekin kalejira. Y ya que estamos todos aquí, recordar que ahora empieza el Konpartsero Eguna. Hacemos el Konpartsero Eguna donde corresponde, donde todos los años, en el Paseo del Arenal. Y ahora empiezan los hinchables para niños, los talleres, el reparto de pinchos, el pincho lehiaketa entre comparsas, la comida y este año recuperamos otra vez la romería y la calejera con orquesta.